La semana pasada, en la legislatura de Neuquén, desde la banca, desde mi banca, la banca del Movimiento Evita, presenté el proyecto de promotoras territoriales en género y diversidad. Fue uno de los tantos proyectos que fue presentado cuando construimos la ley Micaela, que es las capacitaciones obligatorias, que son ley a nivel nacional, son ley también en nuestra provincia. Así que, bueno, la idea de este proyecto justamente es, en primer lugar, reconocer el rol que venimos haciendo las organizaciones, el rol que vienen haciendo las promotoras que ya están funcionando, que funcionan en cada barrio, en distintos territorios. Las promotoras territoriales del Movimiento Evita vienen funcionando en distintos lugares del país y puntualmente en la ciudad de Cutralcó vienen funcionando ya hace alrededor de 2 años con una formación permanente, con una experiencia y un recorrido muy interesante, coordinado en algún caso con la Comisaría de la Mujer, coordinado con algunas secretarías, con algunas direcciones del Estado Municipal. En la provincia de Neuquén ya llevamos 3 femicidios en lo que va del año, y eso de alguna manera muestra que no estamos llegando, que las políticas de Estado en las que venimos avanzando, que venimos discutiendo, no están siendo suficientes. Reconocer a las promotoras es justamente replantearnos cuál es el rol del Estado, reconocer que el Estado muchas veces atiende las situaciones de violencia solamente en un horario determinado, en una ventanilla, y una promotora que está en cada uno de los barrios y en los diferentes territorios está a las 24 horas atendiendo estas demandas